Gloria a tu Dios, se llama gloria a tu Dios, su vida, Espíritu Santo, la paz. Espíritu Santo, la paz. Iglesia de Santo y a ti, gloria a tu Dios. Oremos, oh Dios, que para salvar al género humano has querido que tu unigénito soportara la cruz y concede a quienes hemos conocido en la tierra este misterio, alcanzar en el cielo los premios de tu redención por Jesucristo nuestro Señor. Los cuatro vivientes y los 24 ancianos se postraron ante él. Tenían cítaras y copas de oro llenas de perfume. Son las oraciones del pueblo santo. Y entonaron un cántico nuevo. Eres digno de tomar el libro y de abrir su sello, porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Has hecho de ellos una dinastía sacerdotal que sirva a Dios y reine sobre la tierra. Miren y escuchen la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones. Alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos, y decían con voz potente: digno es el Cordero degollado de recibir el poder, de la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y alabanza. Palabra de Dios. A ti, Señor, me acojo. No puede yo nunca defraudarlo. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos imponiendo mi espíritu, tú eres Dios leal, me librarás. ¿Todos? Padre, a tus manos imponiendo mi espíritu. Soy la ayuda de todos mis enemigos, la dirección de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Ni han desechado como a un cacharro inútil. ¿Todos? Pero yo confío en ti, Señor, y digo, tú eres mi Dios, y en tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. ¿Todos? Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sé fuerte y valiente de corazón, los que esperéis en el Señor. ¿Todos? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Gloria a ti, Señor. Al llegar al mediodía, toda la región quedó en tinieblas hasta la media tarde. Y a la media tarde, Jesús clamó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabachthani, que significa:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían: mira, está llamando a Elías. Y uno entró a correr y, empapando una esponja en vinagre, la sujetó a una cana. Le daba de beber diciendo: deja, a ver si viene Elías a bajarlo. Y Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El dedo del templo se rascó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba enfrente, a ver cómo había expirado, dijo: realmente este hombre era el Hijo de Dios. Pasado el sábado, María la Magdalena, María la de la Santiago y Salomé compraron aromas para ir a embalsamar a Jesús. Muy temprano al sepulcro. Al mirar, vieron que la piedra estaba corrida, y eso que era muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron un joven sentado a la derecha, vestido de blanco, y se asustaron. Él les dijo: no os asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo pusieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Años.
falte, ¿no? 40 años de día Dios los acompañaba mediante una nube. De noche Dios los acompañaba mediante el fuego. Es decir, Dios caminaba con ellos y nunca les hacía faltar absolutamente nada. Pero lamentablemente el pueblo, a medida que iba experimentando el cansancio natural, se iba lamentando. ¿Qué decía el pueblo? Cuando nosotros estábamos esclavos en Egipto, comíamos bien, dormíamos bien, teníamos buena papa, teníamos buena carne, teníamos buenas cebollas, teníamos buenas verduras. Ahora en el desierto, pues escuchaba que si buscaron otro Dios, un tercero Dios, Dios se enojó y les mandó una prueba muy dura. Una prueba muy dura. Envió una serpiente venenosa. Y esa serpiente venenosa los iba mordiendo y matando. Todo aquel que era mordido por la serpiente se moría por el veneno que depositaba en el cuerpo de ellos. Y se quejaron a Moisés: Dios nos ha abandonado, nos está matando. Dios recibe nuevamente a Moisés. Moisés se lamenta, nuestro pueblo se está muriendo por la picadura de la serpiente. La serpiente nos está matando. Y Dios le dice a Moisés: solucionado. Prepárate una serpiente de bronce. Cuando tú lo levantes en lo alto, todos aquellos que sean picados por la serpiente y miren la serpiente de bronce quedarán completamente sanados. Y así fue. Moisés regresó al desierto para ayudar a su pueblo, preparó una serpiente de bronce y todo aquel les dio el aviso y le dijo: ahora hermanos, no tengan miedo. Cada vez que sean picados por la serpiente, miren esa serpiente de bronce que Dios les ha enviado y quedarán sanos. Y así fue. Niños, jóvenes que eran picados por la serpiente, miraban la serpiente de bronce, quedaban sanados, completamente sanos. Sagradas Escrituras, Números, capítulo 18 en adelante. Quedaron completamente sanos. Esa serpiente de bronce, hablando del Antiguo Testamento, hermanos, era la figura de los tan decididos, amados y respetarse mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del matrimonio durante toda la vida. Y estamos decididos, estamos dispuestos a recibir de Dios. ¿Cuántos hijos tiene? 4 hijos. ¿Están dispuestos a educarlos amorosamente? Sí, estamos dispuestos. Muy bien, muchachos. Así que ya que quieren contraer santo matrimonio, mírense frente a frente, no para pelear, sino para decirse que se aman. Frente a frente, como el primer día en que se conocieron. Las hojas. Muy bien, Aquilino, coge las manos de tu novia, las dos manos, mírense a los ojos. Así pues, ya que quieren contraer santo matrimonio, unan sus manos y manifiesten su consentimiento
ante Dios y su Iglesia. Aquilino, puedes leer. Yo, Aquilino, te recibo a ti, Teresa, como esposa. Y me entrego a ti y prometo serte fiel en la felicidad, en la prosperidad, en la salud, en la felicidad. Y así amarte y respetarte todos los días. Ahora, Aquilino, arrodíllate, arrodíllate. Sí, lo. El Señor confirma en su bondad este consentimiento tuyo que ha manifestado ante la Iglesia. Les otorgue su copiosa bendición. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Los anillos. Dice, Señor, estos anillos que se van a entregar uno al otro en señal de amor y de fidelidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama? Teresa, recibe este anillo en señal de mi amor y fidelidad. A ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bendice, Señor, estas arras que se van a entregar uno al otro en señal de amor y como signo de los bienes que van a compartir juntos hasta la muerte. Tú que eres y reina por los siglos de los siglos. Amén. Teresa, recibe estas arras como prenda de bendición de Dios. Signos y bienes que vamos a compartir. Aquilino recibe estas alas, signo de. Como aprender de la bendición. Signo de los bienes. Muy bien, hermanos. ¿Qué está? ¿Conmigo? Muy bien. Se acaban de casar. Aquilino. ¿Estás contento? Contento. Teresa, en mi serio,
¿En serio? ¿Porque te estás casando con Aquilino? Sí. No, un abrazo. Dios mío. Un abrazo. Que Dios me lo bendiga. Así es. Un abrazo. Muy bien. Aplausos. Ahora van a dar la vuelta para allá, a la vela. La iglesia los presenta a ustedes como esposos. ¿Le aprendieron? Media vuelta a la derecha. Teresita, media vuelta a la derecha. Que miren, hermano. Muy bien. Aplausos para estos dos hermanos. Bendiga y los acompañe. Ya están casados, casados para toda la vida, para toda la vida. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Especialmente aquí en Paitata, como alabamos a Dios por el don de Jesucristo, que aceptó la Santísima Cruz, su amor a nosotros. Que siempre hablamos en nuestros corazones, en nuestro amor a Dios, nuestro amor uno a otro. Roguemos al Señor. Señor, vida y resurrección nuestra, escúchanos. Oramos por el Papa Francisco, nuestro obispo Pedro Alberto, todos los líderes de la iglesia, también los líderes de nuestra sociedad. Que el Espíritu Santo siempre nos guíe y nos fortalezca. Roguemos al Señor. Señor, la protección nuestra, escúchanos. Oramos por todos los que sufren en nuestro mundo. Que ellos sepan que por medio del sufrimiento de Jesucristo, que Jesucristo conoce sus sufrimientos. Y siempre está presente a ellos. Roguemos al Señor. Señor, ven de resurrección nuestra, escuchemos. Oramos por los novios, Antonino, Estrella, Juan Manchoque y Teresa Lupo Tito, en ese día de mucha alegría, como celebran el sacramento de matrimonio. Roguemos al Señor. Señor, que la resurrección nuestra, escúchanos. Por todos los que necesitan la ayuda de nuestro Señor Jesucristo en la salud, Víctor Linares, Crisanto, Edwin Linares y Adelda, Taipe e hijo, Marlini Linares y esposo, Raúl Guayapata e hijos, Marisli, Robert y David. Roguemos al Señor. Señor, pide resurrección nuestra, escúchanos. Y por todos los miembros de nuestra familia, comunidad, que han fallecido, especialmente las amas Felicia, Enríquez, Mercado, Lorenza, Crisanto, viuda de Linares, Esteban Linares, Medina, Calista, Apicucho, Córdoba, y Mercedes Mercado y Asensio Enríquez, que ellos necesitan por nuestro Señor Jesucristo. Roguemos al Señor. Señor, brilla y reflexión nuestra, ofrecemos, Señor, este pan, este vino.
y ofrecemos también la labor de nuestras manos. Y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Y ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Y ofrecemos el camino, y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Y ofrecemos, Señor, este pan y este vino. Y ofrecemos también la labor de nuestras manos. Y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, y ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Y ofrecemos, Señor, el amor y la esperanza, los dolores también de este pueblo que te busca. Y ofrecemos. Sí. Hay muchas y como hay tú, hay muchas y como hay tú, una puñita y andas en tu tapa. Thank you.
tomó pan, dándote gracias, lo partió
y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y de tu resurrección. Padre, en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Cristo, ofrecemos el pan de vida y el pan de salvación, y te damos gracias porque nos has sentido los vivientes en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad y cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Señor, en tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Pedro Alberto, y todos los pastores y servidores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de Acalino y Teresa, a quienes has concedido llegar al día de su matrimonio, que permanezcan por tu gracia en el amor mutuo y la paz. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Amítanos contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente aquella oración que el Señor Jesús nos enseñó, todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Cantamos el canto número 13,
Okay.
también a la Santísima Cruz del Carvalho, también a Espíritu Santo, vamos a pedir la bendición de esta Santísima Cruz a la familia que ha preparado esta posada con mucho cariño, con mucho amor, para que nuestro Señor Jesús pudiera descansar en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Aquí.